Y hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Lo que están viendo en pantalla, chicos, es el pago de la página que traje hace unos días ya, llamada Suertudo. Como ustedes saben, chicos, la página tuvo ciertas actualizaciones que pues yo considero que son muy buenas. Y pues si tú deseas saber de qué trata la página, cuáles son sus características para poder ganar y todo eso, bueno, te dejo el link del video explicativo aquí en la descripción. En este video, chicos, les explicaré pues cómo hice yo para llegar rápido al mínimo de retiro y algunas consideraciones que ustedes deben tener en cuenta. Ok, gente, ¿cómo hice yo para llegar rápido al mínimo de retiro? Básicamente, chicos, en mi caso personal, lo que yo hice fue ir aquí al apartado de muros de ofertas. Aquí simplemente yo hice un clic. Y como pueden ver aquí, pues hay tres apartados externos para hacer tareas desde la misma página Suertudo. Yo lo que hice fue dirigirme aquí donde dice Wanats. Y pues aquí están las tareas, considero yo, que son mejor remuneradas y que pues las indicaciones son bastante entendibles. En este caso, gente, a mí ya no me aparece la tarea que pues yo hice porque yo ya la realicé. Pero aquí pueden ver varias tareas. Lo que yo les recomiendo, chicos, es de que sigan específicamente las indicaciones que la página les da. Yo hice la tarea de una inversión en una casa de apuestas. Ahora bien, gente, este es un consejo para ustedes si es que hacen la tarea, que es de una página llamada Lookbox. Y ya sea si es esa página o es otra página o cualquiera de casa de apuestas, gente, cuando ustedes se registren, jamás, pero nunca de los nunca, jamás, pues coloquen algún código para duplicar su depósito o algo por el estilo. Ya que hay muchas casas de apuestas que dicen, coloca tal código y te damos el doble de tu depósito y tantas tonterías más. No lo hagan nunca. ¿La razón cuál es? Pues porque te ponen requisitos absurdos para que puedas retirar tu dinero. El plan es sencillo, ¿no? Tú haces la tarea, inviertes en la casa de apuestas, y no lo sea, apuestas ese dinero en partidos pues de manera inteligente y luego de eso pues sacas todo tu dinero y ya, porque de esa manera no vas a perder. Pero cuando aceptas depósitos así por el estilo, la verdad es que es totalmente horrible. O sea, cuando tú quieres sacar tu dinero de la casa de apuestas, pues no te dejan, te ponen peros, te ponen trabas, es horrible. Jamás acepten depósitos, jamás acepten bonos, simplemente ustedes entren con un registro normal y ya. En mi caso me pedía invertir 20 euros, apostar un mínimo de 2 euros y ya, la tarea iba a ser aprobada. A mí me tardó en aprobar esa tarea unas 2 o 3 horas, se aprobó de manera automática. Y recuerden, gente, registrarse con el link que la plataforma les da, porque yo sospecho que pues el objetivo es de que la persona que paga por la tarea gane alguna especie de bonificación o algo por hacer la tarea, ¿no? En este caso nos pagan por hacer ese procedimiento. En este caso, gente, si yo voy aquí donde dice soporte, pueden ver lo que es mi historial. Pueden ver que yo entré varias veces a la tarea de Lookbox. Ahí dice que pues yo hice varios clics y porque me estuve yo informando sobre cómo se realiza la tarea. Y pueden ver mi historial de acreditaciones. Me dice que yo he ganado $10.72 completando tareas y ofertas de partners. Y pueden ver ahí la cantidad y que están completados. También hay tareas en Moonleaks y el otro apartado, pero ahí yo no he podido realizar. Gente, decirles también que aparte de este apartado también se puede ganar por referido. Recuerden que ahora se gana una bonificación por referido. Y además, pues también es un constante. Es decir, pues también puedes ganar el 10% de tus referidos. También está el apartado de invertir, chicos. Esto yo lo dejo a criterio de cada uno. Pero si desean más información, he visto que por el grupo de Telegram de Suertudo asesoran muy bien a las personas. Recuerden, gente, que tanto la página normal de Suertudo y la página de inversiones tienen que registrarse con su mismo correo y todo lo demás. O sea que hacen el procedimiento hasta dos veces. Si desean registrarse pues en la página de inversiones de Suertudo y probarla, no sé, dejaré el link aquí en la descripción y ya. Luego de eso pues podrán vincular su cuenta de inversiones a su cuenta normal de Suertudo y todo eso es bastante intuitivo y muy fácil. En el apartado de tareas, chicos, estas tareas que ven aquí, que por el momento no hay muchas, son aprobadas por lo que es la misma plataforma de Suertudo. Las tareas de Moonleaks, de Wanats, son aprobadas por esas plataformas, son externas. Así que ahí quizá puede tardar más o menos, hasta 48 horas he visto, pero a mí me aprobó la tarea en 2 horas. Aquí dice tareas manuales y aquí dice Time Wall. Aquí hay bastantes tareas también de muchas características, así que también podrían ustedes revisar este apartado. Chicos, lo importante es de que la plataforma está pagando muy rápido, la verdad. Y pues me parece muy bueno eso. Ahora bien, experiencia en los retiros. Bueno, para empezar, ustedes pueden retirar a la criptomoneda Throne TRX que yo usé. Pueden retirar en USDT solamente visto y la indicación es muy clara por Faucet Pay, ¿de acuerdo? Si no tienen una billetera en Faucet Pay, dejaré el link aquí en la descripción. De Faucet Pay pueden enviar sus criptomonedas a cualquier billetera. Siempre considerar los mínimos de retiro y depósito de cada billetera, por si acaso. Pero si es muy buena y de ahí lo pueden enviar a cualquier otra billetera como Binance o Poloniex. Pero si ustedes desean retirar directamente a su billetera de confianza, pueden usar la red de Throne TRX20 porque también te permite retirar en TRX. Recuerden, los pagos
de Faucet Pay USDT. Los pagos en TRX, que en TRX sí acepta cualquier dirección de cualquier billetera como Binance o Poloniex, son instantáneos, ¿de acuerdo? Los pagos son al instante. Y también se puede retirar mediante PayPal y Payeer, ¿de acuerdo? Pero en ese caso los pagos son manuales, es decir, no van a ser instantáneos, por lo cual si el pago demora un poco es normal. Ténganlo mucho en cuenta y supongo que el apartado de PayPal es el favorito para muchas personas, pero al final ya depende de cada uno. Yo personalmente no recomiendo PayPal, pero como digo, criterio chicos de cada uno de ustedes. Así que bueno gente, espero de que les haya gustado mucho el video, no olviden dejar su like y comentar, y conmigo será hasta la próxima ocasión. Cuídense mucho, los quiero, bye.